Latinoamérica y el Caribe puede ser una solución para esos problemas de abastecimiento, sea de manufactura en Asia o sea de alimentos y energía en Europa. Hoy en día, Latinoamérica y el Caribe se ha separado de la China en cuestiones de cómo funcionan las inversiones de inversores institucionales para los mercados emergentes. Eso es una gran oportunidad. Tenemos que aprovecharla y para eso hay que ver políticas buenas, incentivos buenos para inversiones. Sí. Hay discordia política, hay populismo de izquierdas, de derechas. Sin embargo, hay un consenso del empresariado para mudar de nearshoring, para mudar esas cadenas de valor. En los últimos 30 años, desde esa cumbre en 1994, cada empleo, cada inversión, cada dólar que fue a la China era un dólar, una inversión, un empleo menos que tuvo Latinoamérica y el Caribe.